Minecraft ha subido muchos nuevos mobs. Entonces, por eso, hay que sea principiante de Minecraft o alguna otra cosa, he venido acá para demostrarles y los nuevos mobs de Minecraft. Empecemos. No, por supuesto, Minecraft no tenía que sacar algunos mobs. Entonces, vamos a empezar con algunos. Por ejemplo, el pollo, todos ya lo saben, probablemente algo impresionante. Y abeja. Estos se pueden alimentar porque bueno, voy a poner survival porque si no, como saco yo todos los mobs. Bueno, el tiro huevo. No lo puedo creer, no estaba grabando. Soy más estúpido, de verdad. No estaba grabando. Bueno, algunos ya se saben los mobs. Están la bruja y arriba de las feras. Que era el evocador, creo. El ahogado. No, ese. El esqueleto. El pusilánime. El burro. El jardín zombie que hay actualización del Pigman. Está. Bueno, después ustedes lo pueden ir buscando. Está los pandas. Los caballos zombies, los perros. Tenemos también el cubo de magma. Tenemos ahí. Me da asco. Tenemos al puerquín. Que también está feo. Tenemos al cerdín. Que puede intercambiar y de cosas de oro. Al son puerquín. Que atacan a estos. También tenemos ahí el bien el ahora vamos a buscar a los demás. Quedan unos cuatro. También tenemos el evocador, que también tenemos el vindicador, el evocador, mira estos cositos que tienen aquí, y tienen unas cosas también, que son como bocas que te ponen, al igual que Siren Head, tío. También tenemos algunos otros mobs como el ahora se les puede traer el vendedor errante que tiene dos armas. Ala, no me acordaba que cuando yo tenía estos se toman una poción de invisibilidad. También tenemos a los aldeanitos zombitos. Ostras, pero ¿cómo corren? Ya tenemos al fantasma, que no parece nada un fantasma, pero así se llama. Saqueador, tenemos también. Y el último, el vídeo de bajo. Bueno chicos, espero que les haya gustado el vídeo. Algún otro día seguimos con curiosidades con... Bueno, no... Acabo de decir yo, pero igual algún otro día ya os voy a traer curiosidades de Minecraft y vamos a seguir jugando. ¡Adiós!